Cuadrilátero, mira, mira. Un cuadrilátero, la definición vendría a ser la siguiente, mira. Es aquella figura geométrica formada por cuatro segmentos de recta, ojo, no colineales, donde los únicos puntos en común, ¿quiénes son? Son sus extremos, ¿correcto? Son sus extremos. Entonces, por acá, muchachos, el cuadrilátero tiene cuatro lados, mira. Es decir, tiene cuatro vértices, mira. Vértice A, vértice B, vértice C y vértice C. Los lados, ¿quiénes vendrían a ser, mis cracks? Vendrían a ser ¿quién? AB, AB, BC, CD y AD. Profe, ¿qué es una diagonal, muchachos? Una diagonal de un polígono, en este caso de cuadrilátero, chicos, es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Dos vértices no consecutivos. En este caso, ¿quién vendría a ser? El vértice A con el vértice C, al unirlos, forma una diagonal e igual el vértice B con el vértice D, que también vendría a ser una diagonal. Por lo tanto, muchachos, el cuadrilátero tiene dos diagonales. Y ahora dime, ¿este teta qué tipo de ángulo es? Interior, alfa también es interior, omega interior y phi interior. Chicos, cultura general, parte de ti, tu generación, chicos, ha nacido sabiendo esto. La suma de las cuatro medidas angulares internas, siempre a qué es igual, campeón, a 360 grados. Chicos, no sé si José te ha comentado, a mayor participación, muchachos, por favor, van a haber grandes premios, grandes descuentos, ¿eh? Tú solamente pregunta, chicos, por el mensaje Uber te descuenta y obviamente la parte de logística y económica de la corporación Adpredit te va a dar, muchachos, un pequeño descuento. Tú confía en mí nada más, campeón. ¿Sí? Ahora, la clasificación, muchachos. Es en serio, es en serio, es en serio. Mira, según su forma, hay dos tipos de cuadriláteros, convexos y no convexos. Convexo y no convexo, ¿correcto? ¿Y cómo te das cuenta? Buenas tardes, Ediel. ¿Cómo te das cuenta que es convexo, muchachos? Gráficamente, al trazar una línea recta, la cortas, ¿qué? La cortas solamente en dos puntos, ¿sí? La cortas en dos puntos. Tú trazas cualquier línea recta, mi King, la cortamos en dos puntos. En cambio, en un no convexo, muchachos, chicos, chicos, comocitos, cuando acá trazamos una línea recta, ¿ok? Digo, al trazar una línea recta, la debo cortar en más de dos puntos. Ah, mira, ve. Pero, profe, acá la corto en dos puntos, mira, ve. Entonces, ¿es convexo? Puede ser, ¿no? Pero, campeón, pero mi tigre, tú aquí al trazar esta línea, muchachos, al trazar esta línea, la cortamos, ¿qué? La cortamos en más de dos, la cortamos en más de dos puntos, chicos. Por ende, muchachos, por ende, ¿qué vendría a ser? Un no convexo. Un no convexo. Correcto. ¿Sí? Esa parte se entendió. Entonces, para eso, por aquí te presento un pequeño ejemplo, muchachos. Un pequeño ejemplo. Así que con esa idea, por favor, dime, ¿a qué sería igual este pequeño ejemplo? Ojo, no es un ejercicio, es un ejemplo, mis kings. ¿Qué dice? A ver, me dicen, hallar la medida del menor ángulo de un cuadrilátero cuyas medidas de sus ángulos internos son proporcionales. ¿A quiénes? A 1, 2, 4 y 5. Seguramente tú estás pensando proporcionales. Proporcionales. Eso me recuerda al curso de aritmética. Claro, pero muchachos, proporcionalidad. Muchachos, con un poquito de aritmética. ¿Correcto? Entonces, por aquí, ¿qué hacemos, muchachos? A ver, me dicen por acá, pongo lo más importante, resolución, muchachos. Y acá está mi cuadrilátero. A, yo le pongo vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. A ver, digo, esta medida acá vendría a ser ángulo interior, él también vendría a ser ángulo interior, él también vendría a ser ángulo interior y él también vendría a ser ángulo interior. Yo sé que tú estás pensando, muchachos. Yo sé que tú estás pensando. Ya, Peuber. Las cuatro medidas, ¿cómo tienen que sumar? 360 grados. Bacán. Bestial. Espectacular. André, por acá me da su respuesta. Muy bien, Nayot. Muy bien, Nayot. Buenas noches, hija. ¿Qué tal? Ahora, pero dice que son proporcionales. ¿A qué números? 1, 2, 4 y 5. Por lo tanto, mis kings, ¿a qué le pongo? Como un K, como un 2K, como un 4K y como un 5K. Ah.
verdad, pues no. 1K, 2K, 4K y 5K. Ya, pues muchachos, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Entonces la suma de este K más este 5K más este 4K más este 2K, campeón, eso es muy bien, Ediel. Esos cuatro, muy bien, Nayot, muy bien, Karim. Estos cuatro deben sumar ¿cuánto, muchachos? 360 grados. Por lo tanto, mis Kings, y me están pidiendo el menor ángulo. Por lo tanto, muy bien, Alondra. Muy bien, Claudia. El menor ángulo ahí, ¿quién vendría a ser, muchachos? El valor de K. Vamos, al toque pala, ¿qué sería? K más 2K, K más 5K, muchachos. Eso de ahí es igual a ¿cuánto? A 360. Muy bien, Karim. Es igual a 360 grados. A ver, tú que eres un semigenio. Sería 5 más 4, 9, más 10, 2. 12K es igual a 360. Claro, Julito. Muy bien, Julito. Muy bien, Julio. El 12 pasa a dividir, muchachos. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? 30. Dime, y como me piden el menor ángulo, muchachos, el menor ángulo de acá, ¿quién vendría a ser? K. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuánto vale? Muy bien, señorita Karim. Clave avioncito. Clave argentina, muchachos. 30, 30 grados. Y dime, ¿y si por acá te hubiesen pedido el mayor ángulo? Dime. Claro, claro, Xiomara. Buena, buena, estamos conectados, hija. Si me piden, y si me hubiesen pedido el mayor ángulo, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser 5K. Y como K vale 30, muchachos, 5 por 30, ¿cuánto vale? 150 grados. Muy bien. Hasta acá, mis cracks, mis Kings de Kings. ¿Esa parte se entendió o no, muchachos? ¿Sí? Ok, 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 ok. ¡Claro! Muy bien, Sandrita, muy bien, Alondra, muy bien, Karim. Están mis chicas, bien, bien. Digo, es un problema como para calentar la noche, muchachos. La noche previa a la noche buena, muchachos. Muy bien, muy bien. Si aparece un número, sería otra multiplicación. Claro, pues sí, chica. Si fuese 4K, sería 4 por 30, 120. Pues no. Claro, pues José. Seguimos. Seguimos, mis Kings. A ver, acá me hacen una, profe, ya hermoso arbolito. Sí, allá en media hace ya dos semanas, ya está el arbolito, muchachos. Otro ejemplito, mira, un poquito más complicado. ¿Qué te parece, mis Kings? ¿Qué te parece? A partir del gráfico, calcula el valor de X. Te doy 30 segundos. Dímelo. ¿Cuánto sale, chicos? Mientras yo por acá, muchachos, mientras yo por acá me hidrato, dímelo. ¿Cuánto sale ese ejercicio que está por ahí? A ver, mis Kings. ¿Cuánto te sale ese ejercicio que está ahí, por favor? Coméntame, coméntame, por favor. ¿Cuánto te sale? Claro, acá se ve un cuadrilátero y además también se ve un triángulo. Claro, muy, muy buena observación, señorita. Muy buena observación, señorita. Dime, ¿qué ha pasado? Muy bien, acá y mi amiga Nayor me da la respuesta. Muy bien, Nayor. Excelente, señorita. Buen trabajo. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. ¿Cómo que creo, varón? Acá me dice, creo que sale tanto. ¿Qué pasa? ¿Por qué creo? No, no. Acá está mi amigo Ronaldo. También me da su respuesta. Mira por acá, muchachos. A ver, a ver. Digo, mira, a ver. Entonces, por acá, mira, vamos acá primero a observar en el triángulo APD. Profe, ¿pero dónde está el triángulo? Ah, mi amiga Mari también me da su respuesta. Ediel también me da su respuesta. Muy bien, chicos. ¿Dónde está el triángulo APD? Mira. Muy bien, Cari. A ver, acá, mira, acá le pongo el vértice A, muchachos. Ahí le pongo el vértice A. Acá le pongo el vértice P y acá le pongo el vértice D. Dime, ¿ahí no se forma un triángulo o no, muchachos? Y ustedes saben por cultura general, escúchame, por cultura general, que la suma de M más X más N, muchachos, ¿cuánto deben sumar? Tú sabes eso. 180 grados. Muy bien, chicos. Muy, pero muy, muy bien. Claro, dentro de un momento vamos a hacer problemas un poquito más complicados. Vamos a ir, como te comenté, de menos a más. Entonces, por ende, ¿qué me queda acá? Que M más N más X, ¿cuánto deben sumar? 180 grados. Ahí tendría la primera ecuación, muchachos. M más N más X, ¿cuánto me da? 180 grados. Bacán, 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 bacán. Pero dime, para calcular el valor de X, ¿tú qué debes saber? Debes saber el valor de M más N, muchachos.
¿Y cómo conseguimos aquí el valor de, muy bien, Sandra, cómo conseguimos el valor de M más N? Y para eso observa el cuadrilátero grandazo. A, B, C, D, muchachos. Observa el cuadrilátero grandazo A, B, C, D. Claro, muy bien, Nayot. Claro, Lady, lo máximo, chicas. Mira, ¿qué me quedaría? Que 2M más 100, más qué, muchachos, más 130 más 2N. Dime, esos cuatro, claro, Karim, claro, Sandrita. Muy bien, por acá, Xiomara, están, mis chicas están en todas. La suma de estas cuatro medidas me tiene que dar cuánto, muchachos, tú sabes, 360 grados. Por lo tanto, lo plasmo aquí, dime. Me quedaría que 2M más 2N más 100 más 130. ¿Cuánto me tiene que dar, mis cracks? 360 grados. Ahora, resolvemos esta ecuación, ¿te parece? ¿Cuánto es 100 más 130, muchachos? Sería 230. Bajo 2M, 2N, 360. El 230 pasa a restar, por lo tanto, ¿cuánto es 360 menos 230? 130. Por ende, 2M más 2N, ¿cuánto me da eso? 130. Mis chicos, acá le saco la mitad, a él y a él, ¿se podrá? Claro, pues no. Le sacamos la mitad a cada uno. Entonces, ¿qué me quedaría? Que M más N, ah, claro, PV. La mitad es 130, ¿cuánto vale, muchachos? 65. Y se acabó. Se acabó. Sí, se acabó, chicos, se acabó. ¿Por qué? Al momento de reemplazar, muchachos, tú sabes que en vez de poner M más N, dime, ¿qué puedes poner? 65. Y se acabó. Claro, Lady, Sandra, Karim, muy bien, Nayot, mis chicas. El 65 pasa a restar. ¿Y cuánto sería 180 menos 65? Muy bien, Yanis, 115. ¿Correcto? Sí, hija, por ahí no es la clave B, es la clave D. Ah, ya. Al momento de digitar, seguramente estás confundido, ¿no? ¿De qué clave sería ahí, campeón? Clave, 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 dedito. Muy bien. Chicos, los que han resuelto este ejercicio, ¿lo han hecho de esta manera? Coméntame, por favor. Hay que conversar un poquito. ¿Lo han hecho de esta manera, por favor? Sí, me dicen, sí, profe, sí, profe. Nunca tantas chicas me habían dicho que sí al mismo tiempo. Muy bien, señoritas. Muy bien, también, varones. Ok, no te preocupes, hija, no tienes por qué disculparte si salió mal. No te preocupes. Listo. Mira, yo acá te vamos a enseñar un jutsu especial, mira. Sí, un jutsu especial. No, sí, no, sí, no te preocupes. Era por otra señorita, no te preocupes, ya ves, no te preocupes. Sí sé. Un segundo metro, claro, Pe André. Mira. Teta, teta. Alfa, alfa. Si tú ves por acá una bisectriz, muchachos, y una bisectriz en forma consecutiva, este valor de X, ¿cómo se calcula, muchachos? Claro, sería la suma de ¿quién? De A más B entre 2, siempre y cuando reúna las características, claro, que sean bisectrices y que estén en forma consecutiva. Ah, ya. Entonces dime, con ese teorema, muchachos, ¿el ejercicio cumple las características o no? Coméntame, 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 coméntame. ¿Cumple las características? Sí, ¿no? Sí. Ok. Por lo tanto, muchachos, el valor de tu X, ¿a qué es igual? Sería 100 más 130 entre 2. ¿Sería cuánto, jovencito? Sería 230 entre 2, 115. ¿Qué clave es? Dedito. Y me evito de hacer todo este problema algebraico. ¿Ya, muchachos? Sí, acá está el método tradicional, muchachos. Y por acá un jutsu especial para que tú seas más bravo de bravos. Pero ojo, siempre y cuando reúna estas características, no debe ser bisectriz y bisectriz. Y como acá aparece MM y NN, chicos, puedo aplicar. Claro, está bien, perfecto, campeón. Si tú lo has hecho, joven, de esta manera, no hay inconveniente. Pero, supongamos, si acá hubiese sido 2M y acá 2N, ya no puedes aplicar este método, ¿no? Ahí sí tendrías que hacerlo de esta manera. Primero el triángulo y luego el cuadrilátero. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ok. Claro, no te preocupes, hijo. Ya, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hijo, todo bien. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien, chicos.
Muy, pero muy bien, mis cracks. Ahora, mira. Chicos, ahora la clasificación de los cuadriláteros ya hemos visto según su forma. Chicos, ya hemos visto, muchachos, según qué, según su forma. Según su forma. Ahora, chicos, ahora, muchachos, la clasificación según su paralelismo. Chicos, esta es la manera idónea que tú debes observar la clasificación. Se clasifican en tres grupos: trapezoides, trapecios y paralelogramos. Trapezoides, trapecios y paralelogramos. Dime, ¿quiénes son los trapezoides? No tienen lados opuestos paralelos. No tienen. No tienen lados opuestos paralelos. Mayormente no tienen ningún teorema. ¿Qué son trapecios, muchachos? Solo tienen un par de lados opuestos paralelos. ¿Cómo se denominan esos lados opuestos paralelos? Bases. ¿Te acuerdas o no, chicos? ¿Te acuerdas? Época del cole. Mira, base menor y base mayor. Son los únicos lados paralelos. Y los paralelogramos, muchachos, tienen pares de lados opuestos paralelos. Él, dime, él con él, ¿cómo son paralelos? Y aparte, él con él también, ¿cómo son paralelos? Yo leo tu mente, hijo. Yo leo tu mente. Seguramente tú estás diciendo, Uber, pero ¿y dónde queda el cuadrado? ¿Dónde queda el rombo? ¿Dónde queda el romboide? ¿Dónde queda el rectángulo? Tranquilo, papi. Lo que tú me comentas están dentro de quién. Dentro de los paralelogramos, que ahorita vamos a ver, Tigre. Ahorita vamos a ver eso. A ver, mira, rapidito. Primero acá vamos a conversar sobre los trapezoides, muchachos. A ver, acá hay un cuarto de estudio, muchachos, donde por acá ves un librero interesante, mira. Y por acá una compartición tiene la forma de quién. De un trapezoide, mira, a ver. ¿Tiene la forma de quién? Tiene la forma de un trapezoide. Y como te comenté hace un momentico, es aquel cuadrilátero de lados opuestos, pero que no son paralelos. Y también, ¿cómo se le conoce, muchachos? Como trapezoide asimétrico. Chicos, ten cuidado con esos nuevos términos, ¿eh? Perdón, nuevos para los que no conocen, muchachos, ¿sí? Pero recuerda, ¿cómo se conoce el trapezoide en forma general? Trapezoide asimétrico, ¿sí? Y dentro de él, muchachos, hay dos teoremas que tú debes conocer. Lo que acabamos de hacer hace un momentico, mira. Ah, ¿verdad? Mira, bisectriz acá, bisectriz, 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 que están en forma consecutiva, mira por acá. Y este valor de X, ¿a qué es igual? A más B entre 2. Lo que habíamos conversado hace un momentico, pues, hijo, ¿sí? Pero aparte de ella, ¿aparece quién? Aparte de ella, ¿quién aparece, señorita joven? Aparece la otra propiedad, mira, a ver. Acá también, un trapezoide, bisectriz. Ah, qué chévere. Bisectriz, qué chévere. Pero en esta oportunidad están uno al frente del otro. Uno al frente del otro. Y el ángulo agudo que se forma, que es X, dime, ¿a qué es igual, muchachos? Semidiferencia. A menos B entre 2. Son teoremas muy, pero muy importantes. Yo sé que tú puedes resolver ejercicios sin estos teoremas, sí. Chico, pero con los teoremas que acá te estoy mostrando, hijo, ganas tiempo, muchachos. Y tú sabes que para un examen de admisión el tiempo es importantísimo, muchachos. Esos 30 o 40 segundos que tú puedes ganar en una pregunta, hijo, lo podemos utilizar en otras preguntas, ¿sí o no, jóvenes? Así que hay que saber, pero también hay que ser hábil, muchachos. Y aquí, chicos, te vamos a dar todo. Chicos, también algunos truquitos para que tú seas un poquito más rápido, muchachos. Y para eso, campeón, acá te presento un for example. Mira, a ver. Del gráfico calcula el valor de X, muchachos. Acá hay unas tres o cuatro formas para resolver. Ya depende de ti. ¿Qué tan rápido seas operando, muchachos? ¿Qué tan rápido seas operando? Ya depende de ti, como te comento. Claro, acá se ve un pescadito, por supuesto, se ve un boomerang, excelente, excelente. También que se ve un cuadrilátero, muy bien, chicos, muy, pero muy bien. Estás viendo varias cositas, varios detalles, eso es muy importante, muchachos. Y pero dime, hay que saber por qué camino seguir. Yo acá soy tu pastor, así que te voy a indicar este camino. A ver, ¿tú qué opinas? Tal vez no estás de acuerdo y lo conversamos. Pero mi amigo Juan Carlos me da la respuesta. Muy bien, Juan Carlos. JC me da la respuesta. A ver, mira. Si yo quiero hacer con el teorema que te acabo de enseñar hace un momentico,
Mira, ¿esto qué es? Bisectrices. Ah, mira, a ver. ¿Esto qué es? Bisectrices. Están uno al frente del otro. Ah, qué bacán, qué bacán, qué bacán. Yo recuerdo, tú recuerdas, nosotros recordamos este teorema, ¿sí o no, mi varón? ¿Sí o no, mi bella dama? ¿Sí o no? Entonces, mira, para aplicar ella, ya tengo por acá 2x, pero no sé cuánto vale este ángulo de acá. ¿Se puede saber? Sí. Si ya vale x, decime, ¿cuánto vale ella? 180 menos x. ¿Estamos de acuerdo o no, mis cracks? Coméntame, ¿sí? Dime, dime, dime. Muy bien, Nayot. Muy bien, señorita. Por lo tanto, dime, este valor de x, dime, este valor de x, ¿a qué es igual, por favor? Coméntame, ¿a qué es igual? X, ¿a qué es igual? A 180 menos x, menos 2x, ¿y todo entre cuánto? Entre 2. Muy bien, Coronay, muy bien, Karim, lo máximo, mi chica, lo máximo, mi chica. A ver, el 2 pasa a multiplicar, ¿qué me quedaría acá, mi crack? 2x es igual a cuánto, chicos. Tú eres un bravo de bravos. Muy bien, José. Muy bien, José. Me parece que sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, José. Decía yo qué. ¿Cuánto es menos x menos 2x, muchachos? Menos 3x. Signos iguales, se suma y se pone el mismo signo, ¿sí o no? ¿Qué fue, varón? ¿Estaba mal? Tranquilo, no me llores, papi. No me llores. Es parte de. Es parte de. El menos 3, muy bien Sandra, muy bien Nayot. El menos 3x pasa a sumar, ¿qué me quedaría acá, muchachos? 5x es igual a cuánto? A 180. Tú que eres un bravo de bravos, ¿cuánto es 180 entre 5, muchachos? 30 y 36. ¿Qué clave sería ahí? Tranqui, varón, no te preocupes, papi. Acá nos podemos confundir, pero el día de tu examen de admisión, ahí no. Ahí sí está prohibido. Acá, chicos. Estamos conversando entre brothers. Muy bien, Wilber. Muy bien, Sandra. Muy bien, Liz. Clave estudio. XD. Claro, pero clave estudio. Estudio. Clave enfermería. ¿Alguien de ustedes, chicos, va a estudiar enfermería? ¿Va a postular esa carrera tan importante y tan valiosa, muchachos? ¿Enfermería? ¿Alguien? ¿Ninguna? Ok. Allá, medicina, claro, pues no, medicina, muy bien. Los médicos del Perú, muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien, señorita, muy bien, jóvenes, medicina lo máximo. Clave Europa, muy bien, campeón. Yo cuando acabes de estudiar aquí, haces tu maestría en Europa, pues, muchachos. ¿Por qué no? ¿Sí o no? ¿Por qué no, mi papi? A ver. Chicos, chicos, ahora vamos a, chicos. Profe, hijo, busca, investiga, campeón. Si no sabes todavía qué estudiar, investiga, papi. Ahora hay un montón de páginas, muchachos. Hay un montón de detalles. Busca información, conversa con profesionales que te pueden guiar, pues, ¿no? Que te pueden guiar. Hijo, y estudia lo que estudies. Siempre sé el mejor y las puertas del mundo se te van a abrir, hijo. Chicos, si te gustan los números, campeón, tienes varias opciones, ¿no? Por ahí leí ingeniería, economía, contabilidad, muchachos. Hay diferentes, muchachos, formas y caminos que te pueden, que puedes buscar, dijo, ¿sí? Profe, recomendación para carrera de derecho, una carrera de letras, señorita, una carrera de letras, letras, muy importante, chicos, muy importante en el Perú. De mi punto de vista, te debe gustar la lectura, el análisis, el debate. ¿Sí? Sacar conclusiones. El derecho dice mucho de esas cosas, pues, ¿no? Saber leer, entender, debatir, dar tus puntos de vista, defender, pues, ¿no? Profe, y si me gusta la química, ya, pues, señorita, ingeniería química, ingeniería petroquímica, señorita, por favor. También tienes un mundo ahí, jóvenes, para investigar, muchachos, ¿sí? Claro, petroquímica, por supuesto, petroquímica, química, todo eso con relacionado. Seguimos, chicos. Trapecios, mira por acá. Pero antes de la carrera, primero apréndeme trapecios. Primero, es el primer pasito para ser ingeniero, contador, ingeniero, chicos, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Trapecio, mira. Es aquel cuadrilátero de dos lados opuestos paralelos. Claro, pues, señorita. Chicos, un trapecio por acá tiene que dos pares, ¿quién? Dos pares de lados opuestos paralelos, muchachos. Digo, dime, ¿esto cómo se llama la base menor? ¿Cómo se llama ella la base mayor?
¿Cómo son ellas? Paralelos, bases. Base menor, base mayor, ¿correcto? Hasta ahí te voy a indicar. Ahora, además, ¿qué se cumple, muchachos? Como son paralelos, tú recuerda teoremas del paralelismo. Si este ángulo mide alfa, muchachos, este ángulo mide beta, digo, ellos dos, dime cuánto deben sumar siempre. 180 grados. 180 grados. Y por ende, phi más gamma también deben sumar ¿cuánto? 180 grados. Y por lo tanto, tú sabes que los cuatro, ¿cuánto deben sumar? 360 grados. A ver, un ejemplo ya, para que te luzcas, mira, para que te luzcas, mira, para levantar la autoestima. A ver, al Ohio, dame tu clave. No utilices ni lapicero, ni lápiz, crayola, portamina, nada. Solamente dame la respuesta. Ya tengo respuesta de Sandra, de André. Vamos, ¿quién más? Vamos, chicos. Entonces yo por acá tomo mi agüita, por favor. ¿Quién más? Ediel, Nayot, Juan Carlos. A ver, mis cracks. A ver, muy bien, Sandra. ¡Ey! Te pido alfa menos teta, Alejandro. Muy bien, Juan Carlos. Ay, 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 ay. Muy bien, Nayot, Cari. Chicos, acá me piden calcular alfa menos tetas. Claro, ten cuidado ahí, ¿eh? No me vean que han sumado, ¿ah? ¿Eh? Ya ves, ya no me digas basta, no me vean que han sumado, chicos, ¿ah? ¿Eh? A ver, me piden alfa, hay que leer bien, alfa menos teta. Alfa menos teta, muchachos. Ya, profe, ellos dos dime cuánto deben sumar. 180 al Ohio, 100 más qué ángulo me da 80, 180. Alfa, ¿cuánto vale? 80. Very, very easy. Profe, mi pantalla está rota. Oh, ¿qué fue, varón? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué, campeón? ¿Por qué tu pantalla está rota? Dímelo. Dime, 130 y teta. Ellos dos también deben sumar ¿cuánto? 180 grados, ¿sí o no? 130, ¿cuánto me falta? 50. Por ende, ¿cuánto mide mi teta? 50 grados. Y se acabó. 80 y 50. 80 y 50, 80 menos 50, ¿cuánto vale? 30 gradazos. ¿Y qué clave sería ahí, cachimbazo? Ok. A veces pasa, Pesico, a veces pasa. Pasa, perdón. Clave, Diosito lindo, muchachos. Clave, Diosito, chicos. Diosito, Diosito, Diosito. Siempre hay que pedirle a Dios que estemos bien, con salud. Y a partir de ello, podemos hacer cualquier cosa, muchachos. Clave, cualquier religión que tú. Chicos, pues no. Y si no crees en Dios, también, pues no, también. Chicos, porque acá hay libertad, muchachos, ¿sí? Clave, Diosito, Diosito. Seguimos. ¿Se entendió ese joven? ¿Se entendió esta parte, muchachos? ¿Sí se entendió? Ok. A ver, chicos, teoremas. Mira, yo estoy convencido que los que han ido al cole, chicos, saben este teorema. Base media o me. Profe, yo estudié en colegio estatal. ¿Me habrán enseñado? Vamos a ver, hijo. Y si no, mira, aquí lo aprendemos juntitos. Muy bien. Base media o mediana de un trapecio. Mira, si yo por acá tengo un trapecio donde B que es la base menor y A que es la base mayor, muchachos, este punto M es el punto medio. Mira, igual, igual. Este N es punto medio, igual, igual. Si yo uno dichos puntos, sale el valor de X. ¿Este valor de X a qué es igual? Claro, ya te entendí, el promedio. Semisuma de bases. Es decir, A más B entre 2, por favor. Esto de acá, ¿dónde debe estar? En tu cerebro. A más B entre 2. Profe, deseo practicar. ¿Cómo no, bella dama? Si acá te presento, mira, un ejemplo. Me hace disculpar si te ofendo con este ejemplo. Te pido, como mis amigas de Hash, perdón, 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 muchachos. ¿Han escuchado Hash o no? Ah, ¿no han escuchado Hash? Ah, ok. ¿Ah, no han escuchado Hash? Sí, profe, claro, obvio, obvio, sí me dicen, por supuesto. A ver, chicos, al Ohio, obvio, profe, ¿cuánto sale ese ejemplo? Disculpa si te ofendo, por favor. ¿Eh? Disculpa si te ofendo. Claro, pe, muchachos, claro. Base media, ¿no? 2 es base menor. 11 es base mayor, 2 más 11 es 13, entre 2, 6,5. ¿Qué clave sería, chicos, ahí? Europa. Muy bien, chicos. Europa, muy bien. Así nomás, es un pequeño ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos, mi gente.
Seguimos. Y junto a ella, ¿te acuerdas tú que hay otro teorema más o no? Si no te acuerdas, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Es la siguiente, mira. Longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Ah, ahora, claro, esta es la resta, muchachos. Si tú por acá tienes un trapecio, base menor B, base mayor A, diagonal M punto medio MM, N punto medio NN, muchachos, este segmento que es el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio, sí, tiene todo ese nombre. ¿A qué es igual la resta de quién? De la base mayor menos la base menor entre 2. Quizás uno por ahí está pensando, ¿no? Profe, pero en muchos textos o tal vez en otro lugar me dicen que se llama medianita. Bueno, es un nombre que no es lo correcto, muchachos, pero muchos lo llaman como la medianita. Ojo, no es lo correcto, ¿sí? Pero te dejo también esa opción para que por ahí, si por A o B te preguntan, ya sabes a qué se refieren. Pero ¿cuál es su verdadero nombre? Longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Por ejemplo, chicos, al Ohio, ¿cuánto sale eso? Me dicen que AM, le pongo bolita, AM, es igual a quién, AMC, ahí está la gente activada, muy bien, a BN Cerruchex, ND Cerruchex. Listo, muchachos, ¿correcto? Por ende, al toquepala, el valor de tu X, dime a qué es igual, muchachos, a la base mayor que es 13, muy bien, Sandra, muy bien, Wilber, muy bien, Liz. Muy bien, Karim. Muy bien, Anthony, Nayot. Juan Carlos, espero de no olvidar de nadie, chicos. Muy bien, ahí sería 13 menos 3 entre 2. Eso sale 5. ¿Qué clave es cachimbo? Claro, Casemiro. Muy bien, chicos. Un crack de cracks de Brasil. Chicos, y todo esto lo vamos a aprender ¿dónde, chicos? En nuestros ciclos verano y repaso, como tu pregunta ahí por la señorita Mercedes, muchachos. Y te va a dar toda la información por esos. Es más, invita a tu amigo, a tu amiga, a tu ex, a tu saliente, a tu sugar daddy, jóvenes, que sea parte de quién, de la corporación y que te puedes matricular en los ciclos verano, muchachos, y repaso de campeón. ¿Sí? Ahí están los. Tú puedes comunicarte con José o con la señorita Mercedes y ahí te van a dar mayor información. Y obviamente, tu pregunta por el descuento, ¿no? Tú dices, vengo por Uber, te descuento y te van a dar tu pequeño descuento. ¿Es en serio que no crees en mí? Ya ves. A ver, chicos, mira por acá y justamente dime, acá te vamos a hacer una pregunta de eco. Ya con un poquito más de nivel, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no conmigo? ¿Sí? Un poquito más de nivel, ¿puede ser o no puede ser? Una pregunta de eco, ¿qué opinas? Pero para eso, a ver, quiero una voluntaria o voluntario para que me lea este polemía, a ver, ¿habrá o no? ¿Alguien se anima? Levántame la manito, por favor. ¿Alguien se anima a leer, porfa? ¿Alguien se anima a leer? Sandra, ¿cómo estás, Sandra? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, hija? El gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ah, no puedes leer. A ver, yo voy entonces, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si yo puedo desactivar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. A ver, hija, a ver, confírmame. Ahora sí. Buenas tardes, profesor. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Sandrita? Buenas tardes. Gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Igualmente, profesor. Sí, todo bien. Hija, ¿y ya se armó tu arbolito de Navidad o no? Sí, profesor. ¿Qué color es? ¿Verde, rosado o blanco? Disculpa que sea casi Verde. burro. Verde, claro. Te escuchamos, hija. Listo. Ejemplo, en la confección de una mascarilla de forma rectangular, para hacer los pliegues se tomará como referencia las líneas paralelas a AG, que pasan por B, C y D, como muestra la figura. Si ED es igual a 2BC, AB es igual a BC y eso es igual a CD, entonces AG es igual a 20 centímetros, CL es igual a 16 centímetros y el ancho 15 centímetros. AYM menor a La medida. HG. Ah, ya, yeah, medida, perdón. Ahí era medida de Ángulo. H del ángulo HGF.
Muy bien, Sandrita del Perú, muy bien, señorita, mi amiga que ya armó su arbolito y es de color verde, y es un montón de guirnaldas, seguramente, que no, de bolitas, y seguramente hay un montón de regalos ahí para ofrecer. Muy bien, gracias Sandrita del Perú, muy amable, ha leído espectacular, muchachos, es un problemita de eco. Acá nos hablan de esta mascarilla, chicos, tan utilizada, ¿no?, en su momento, cosa que ya no utilizamos mucho, ¿no, muchachos? Cosa que ya no utilizamos mucho. Pero en su momento, jovencitos, fue el boom para cuidarnos, ¿no? Para cuidarnos. Y yo por acá, esta mascarilla, lo voy a plasmar a una figura geométrica. Ahí está. Ahí está, chicos, mi figura geométrica. Ahora sí, ya hemos leído, chicos, me piden el ángulo con lo que nos ha comentado Sandra. Ahora hay que despedazar el problema. Hay que leer despacito. Una lectura para guiarnos más o menos de qué trata. Yo por acá puedo guiarme que es de trapecios, ¿o no? ¿Sí? Trapecios. Ahora, dice, en la confección de una mascarilla de forma rectangular, para hacer los pliegues se tomará como referencia líneas paralelas a AG. Digo, AG, ¿qué vendría a ser? ¿El largo de quién? Del rectángulo, ¿no, muchachos? Que pasan por B, C y D, como muestra la figura. Me dijo, ¿cómo entendemos esto, mi King? ¿Cómo entendemos esto que está por acá, varón? ED es dos veces BC. Ah, profe, eso me quiere decir que ED es el doble de BC. Dime, y si ED es el doble de BC, dímelo, ¿quién es más grande, ED o BC? ¿Quién es más grande, ED o BC? Claro, Nayor, ED es el doble de BC. Ah, claro, claro, muy bien, hija. Entonces, por lo tanto, yo por acá le puedo poner una variable. Si ABC, chicos, si ABC le pongo el valor de A, si ABC le pongo el valor de A, por lo tanto, muchachos, ¿cuánto vale ED? ED está por acá arriba, hijo. ED, ¿cuánto valdría, mi King? ED, ¿cuánto valdría? Dos veces A. Listo, dos veces A. Hasta acá, mis Kings. ¿Esa parte se entendió o no? ¿Sí? Ahora me dicen que AB es igual a BC, es igual a CD. Pero, mis cracks, ¿cuánto mide BC? AP, profe, BC vale A, AP Uber. Y si BC vale A, vamos, vamos, dime tú, estamos conectados, dime, vamos, dime, es un ping-pong. Dime, ¿cuánto mide AB? AB mide, chicos, AB mide A, por lo tanto, CD también, ¿cuánto vale? Vale A. Mira, ya, muy bien, José, muy bien, Nayor. Se está completando, mira, AB, se está completando. AG, AG. Chicos, lo de Lila, AG, ¿cuánto mide? 20 centímetros. CL, mi King, CL, ¿cuánto va lo de verde? ¿Cuánto mide CL? 16. Y el ancho, ah, profe, el ancho, es decir, el rectángulo, el ancho, ¿cuánto vale? 15. Mira, acá está, mira, HG. ¿Ves ahí mi corazón? ¿Ves ahí mi corazón o no? Sí, HG, ¿cuánto vale? 15. ¿Qué me están pidiendo, muchachos? Hay la medida del ángulo HGF. Onsta HGF. Onsta HGF, a ver, acá está H, HGF, ahí está. Ah, chicos, me están pidiendo por acá, muchachos, chicos, me están pidiendo por acá este ángulo X. Chicos, ese ángulo X que está por aquí, ¿correcto? A ver, chicos, antes de, acá hay un pequeño teorema, muchachos, ¿sí? Pero yo por acá lo voy a demostrar antes de ver ese teorema. Mira, chequéame esto, papi. A ver, chicos. Recuerda que me piden este ángulo, muchachos. Me piden este ángulo de acá. Además, tú también recuerda cómo es un rectángulo. Este ángulo de acá no es 90 grados, ¿o no? Dime, ¿X no está acaso en un triángulo? Claro, hipotenusa 5A. Muy bien, hija. O sea, si nosotros sabemos cuánto vale este lado, o sabemos cuánto vale la hipotenusa, ya podemos indicar qué tipo de triángulo es. ¿Y cómo hacemos eso, muchachos? Mira. Chicos, recuerda por aquí un detalle, mira. A ver, esta figura que yo estoy marcando ahorita, hijo. Esta figura que yo estoy marcando ahorita, hijo, ¿no es un trapecio, no, varón? ¿Sí o no? Ah, y ves punto medio, 16 es la base mayor, menor,
20 es la base mayor, muchachos. Por lo tanto, hijo, ¿tú puedes decirme cuánto vale él? Él no valdría 18. ¿O no? ¿Sí? 18, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, chicos, ahora dime. Ahora dime, ahora por un momento, ahora coméntame este detalle, mira. Digo, ahora coméntame ahora ese daño. A ella y ella, mira. Punto medio igual, ah, mira. Esa ya la base media, 18. Dime, ¿cuánto vale ella? Mentalmente, ¿puedes decirme, por favor, cuánto vale ella? Sería así, mira, mentalmente con la mente, dime. Sería mía. Yo no sé cuánto vale, le pongo el valor de A. Le pongo el valor de A. Tú sabes que A más cuánto, más 18, ¿entre cuánto? Entre 2, ¿cuánto me da eso, muchachos? Claro, Alejandro. Claro, yo, claro, Juan Carlos, 16. ¿Cuánto es 2 por 16? 32. ¿Pasa esta? ¿Cuánto vale eso, muchachos? 14. ¿O no? O sea que el valor de A, ¿cuánto vale, muchachos? 14. Y dime, ¿y acá te puedes percatar de algo o no? 20, 18, 16, 14. Dime, ¿quién sigue, hijo? ¿Quién seguiría ahí, por favor? 20, y claro, 12 y 10. Entonces, ya tenemos la idea, ¿no, jóvenes? Entonces, con esa idea, nosotros, yo te puedo indicar lo siguiente, mira, mi Kinga. Mira, si tú acá ves M, M, M y M, acá, chico, ¿qué se cumple? Se cumple acá que se forma una progresión aritmética, mira. De menor a mayor. Sí, claro, muy bien, Yaret. Se forma una secuencia. Y si yo por acá trazo esa línea rojita acá, mira, trazo esa línea acá rojita, borro A y A, ¿qué se forma ahí, varón? Dime, 20, 18, 16, 14, 12 y 10. ¿Esa parte se entendió o no, muchachos? Coméntame. Hace un momento lo demostré. Hace un momentico lo demostré, muchachos. Hace un momentico lo demostré. Pero ahora, muchachos, ahora ya con el teorema se puede observar. ¿Sí? Hijo, y mira. Y con esto dime. ¿Qué parte, dijo, no se entendió para volver a explicarte, varón? ¿Qué parte no se entendió para volverte a explicar? Mira. Pero tú cuando tengas, por ejemplo, un trapecio y acá ves M, 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 que son iguales, estos de acá están en una progresión aritmética. Mira, si te das cuenta, acá le sumo R a cada uno. Tienen una constante, mira. R, R más R, 2R, 2R más R, 3R, 3R más R, 4R. Y por acá, ¿qué he trazado, hijo? He trazado esta línea, mira acá. Rojita, A y A. Y ahora sí, mira, A y A, todos son iguales. 20, 18, 16, 14, 12 y 10. Ahora dime, con esa idea, campeón, coméntame, ¿cuánto mide? Creo que sí, Juan Carlos, ¿eh? ¿Cuánto mide él? Dímelo, ¿y cuánto mide él, por favor? Como es un rectángulo, si la base vale 20, la de arriba, chicos, también ¿cuánto vale? Vale 20, ese no. Pero como esto vale 10, ¿cuánto me falta? 10. Para llegar a 20, ¿cuánto falta? 10. Pero como son iguales, campeón, ¿cuánto mide cada uno? Dime, ¿cuánto mide cada uno? 5, 5. ¿Sí? Entonces, él vale 5, muchachos. Él vale 5 y él ¿cuánto vale? 5. Ahora. Pregunta, muchachos. En este triángulo que se formó acá, mi King, en este triángulo que se formó aquí, un cateto vale 5, el otro vale 15. ¿La relación cuál es? ¿De 1 a quién, muchachos? ¿De 1 a quién? De 1 a 3. ¿Y te acuerdas? Muy bien, Ariel, muy bien, Sandra. ¿Te acuerdas qué triángulo notable? O aproximado, es de 1 a 3. Profe, no recuerdo. Muy bien, Juan Carlos. Mira, cateto 1, cateto 1, cateto 3A. Ah, ya. 37 medios.
Chicos, por lo tanto, muchachos, ¿quién está al frente de X? 37 medios. Divídeme 18,5. ¿Qué clave, chicos, sería ahí? ¿Qué clave sería de ahí? Argentina, admitido, admisión, muchachos. ¿Qué tal? Chicos, claro, André, claro, Sandrita. Un problemita un poquito más complicado, ¿no, jóvenes? Pero ¿qué tal? ¿Se entendió, muchachos? Es así como te puede venir en San Marcos. Y en Villarreal también, muchachos. UNAC también, permitirlo, ¿sí? Chicos, ¿hace calor o cómo es, chicos? Acá por mi zona, muchachos, hace un calor, sí, hace un calor de calores, ¿ah? A ver, chicos, a ver, a ver. Oye, ¿qué? Profe, sacas el polo, ¿qué estás hablando, papi? Profe, sacas el polo y dices, oye, ya ves. Claro, esa es otra cosa, Alejandro, claro. A ver, chicos, mira, a ver, trapecio rectángulo. Sí, la gente está loca, hijo, mira. Sí, recontra, Kevin, recontra, recontra. Trapecio rectángulo, mira. Chicos, todos sabemos que es un trapecio rectángulo, ¿no, Miki? Digo, es aquel trapecio que tiene dos ángulos consecutivos que miden 90 aires. Eso, André, pregunta, por favor. Yo no sabría decirte. A, B, C, D. Ah, puede ser, Alejandro. Puede ser, puede ser, puede ser. Creo que sí hay, ¿eh? Sí hay uno. Dame un segundo, papi. 90, 90. Un triángulo rectángulo es aquel, perdón, un trapecio rectángulo es aquel que tiene dos ángulos consecutivos que forman 90 grados. Y aquí, muchachos, aquí también hay un jutsu especial, muchachos. Que sí o sí tienes que hacerlo. Casi en el 98% de ejercicios debes hacer este trazo. ¿Cuál, maestro guía sensei? Tracito de Uber. ¿Quién es Uber? Este humilde servidor, muchachos. A ver, siempre, escúchame bien, siempre, o casi siempre mejor, pero ya para ser más real. Acá debo bajar una altura, muchachos. Claro, André, una altura. De tal manera que, CH, de tal manera que esa figura rosadita, rosadita, sea un rectángulo, claro, pequeño, un rectángulo o un cuadrado, cualquiera. No sé qué será. Lo que sí sé es lo siguiente, que si ella vale A de amor, también cuánto vale CH, A de amor. Y si BC vale B de bebé, ¿cuánto vale él? B de bebé. Estamos. Mi color favorito, muy bien, hijo, muy bien. El rosado es un color muy bonito, hijo, ¿por qué no? ¿Se entendió esa parte o no, mis kings? ¿Se entendió? Profe, ¿y dónde puedo manejar eso? Mira, mi crack. Mira, mi crack. Mira, mi cachimbo. Chequéame este ejemplo de acá. Calcular la mediana del trapecio rectángulo ABCD. Recto en A y B. Si me dice que AB mide 8 unidades, BC mide 4 unidades, además nos comentan que la medida del ángulo CDA es 53 grados. Los problemas que están en texto, muchachos, tienen doble complejidad. ¿Por qué? Hay que saber graficarlo, muchachos. Y si el gráfico no es el correcto, lamentablemente el problema no va a salir. Pero es por eso, joven, que vamos a ir de menos a más. Y acá te vamos a enseñar todos los problemas para graficar despacito, paso a paso, varón. Mira, calcula la mediana de un trapecio rectángulo. A ver, profe. Acá está, mira, dibujo mi trapecio. Acá está, mira, mira, voy a retro. Ahí está, papi. Ahí está, papi. Mi trapecio rectángulo, A, B, C, D. Recto en A, ahí pongo mi recto. Recto en B, ahí también pongo mi recto. Me dicen que AB, ¿dónde está AB? AB vale 8. ¿Dónde está BC? BC vale 4. Decime tú, la medida del ángulo CDA es 53 grados. ¿Dónde está 53, papi? C, D, A, claro. Juan Carlos me da la respuesta. ¿Cuánto vale ese ángulo? 53 grados. ¿Qué me piden, muchachos? ¿Qué me piden acá? Acá nos piden la mediana. Profe, mediana. Yo recuerdo, mediana, mediana, mediana de un trapecio. Mediana es base menor más ¿quién? Más base mayor, ¿entre cuánto? Entre 2. Ojo que acá no voy a dibujarla. No, no, no. ¿Para qué, papi? ¿Para qué? ¿Quién es la base menor? 4.
¿Quién es la base mayor? AD. ¿Sabemos cuánto vale? No. Sería 4 más AD entre 2. O sea, acá, ¿cuál es tu misión, muchachos? Vamos, dime, ¿cuál es tu misión? Calcular AD. ¿Y cómo conseguimos AD, campeón? ¿Cómo conseguimos AD? Ese es el... Muy bien, Sandra, por acá me da la respuesta. ¿O es parte del ejercicio? ¿Cómo conseguimos AD? Chico, de arranque. Es un trapecio, muy bien, Alejandro me da su respuesta. Es un trapecio rectángulo, trasquito de V, de arranque del vértice C, bajamos una altura 90 grados. Ah, mira, ve, chicos, CH. El 8 se mueve para mi derecha, muchachos. Dímelo, ¿el 4 baja abajo, sí o no? Claro, ve. El 4 baja abajo, claro, pero doctor. El 4 baja abajo, listo. Ya tengo parte de la base mayor. Profe, ¿cómo que baja abajo? Ya, hijo, ya ves, déjame hablarte, muchacho, ya ves. Después te voy a decir sube arriba también, no hay problema. Dime, y acá aparece 53, 90, 37. Claro, es un triángulo rectángulo notable, muchachos. Y obviamente, ese triángulo, ¿dónde debe estar? En tu materia gris, en tu cerebro, muchachos. ¿Que en serio? Sí, papi. ¿Tú te acuerdas quién está al frente de 53? Vamos, hijo, dime que si te acuerdas. Claro, 4K, papi. Por ende, 4K es igual a 8. Dímelo, ¿K cuánto vale? K vale Duque, K vale 2. ¿Tú te acuerdas quién está al frente de 37, señorita varón? Vamos, ¿tú te acuerdas quién va? Vamos, dime, ¿te acuerdas? 3K, muy bien, papi. Pero como K vale 2, 3 por 2, 6. Ya está, pero muchachos. Se acabó. Acéptalo, hijo. Acéptalo. Se acabó. Por lo tanto, muchachos, la longitud del segmento AD, ¿cuánto vale? 4 más 6, 10. Reemplázame, sí. Se acabó, hijo. Acéptalo, papi. Se acabó. Dime, acéptalo. El valor de tu X, ¿a qué es igual? A 4 más, y muy bien, Sandra, muy bien, Karim. 4 más 10, ¿cuánto es? 14. Entre 2, ¿cuánto vale? 7. ¿Qué clave es? Dolor. Tranquilo, Juan Carlos. Dolor. Dolor. Muy bien, hija. Dedito, mi hija, tu amiga. Muy bien, dedito. Dedito, dedito. Chicos, tu amigo está un poquito mal. Tranquilo, varón. Ya va a llegar. ¿Se entendió o no, chicos, este ejemplo? ¿Correcto? Bacán, 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 mis kings. Listo, listo, listo. A ver, chicos, mira por acá. Notita de Uber. Esto también es demasiado importante, hijo. Demasiado importante. Cada vez que tú leas u observes notita de Uber, va a cambiar tu vida, muchachos. Va a cambiar tu vida para bien. Cuando tú tienes un trapecio isósceles, escúchame, un trapecio isósceles de base menor B, de base mayor A, al bajar una altura, ya sea de B o de C, es indiferente. Al bajar la altura, muchachos, en la base mayor se forman dos segmentos. El más grande es X y el más pequeño es Y. El más grande, que es X, ¿a qué es igual? A más B entre 2. ¿Y tú te acuerdas qué es A más B entre 2? Base mayor más base menor entre 2, ¿eso qué es? Mediana del trapecio. Ah, ya, profe. O sea que en un trapecio isósceles, al bajar una altura, el segmento más grande que se forma en la base, ¿qué es? Mediana del trapecio. Y el segmento más pequeño que se forma, que en este caso es Y, que es la semidiferencia de bases, ¿eso qué es? Longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales, obviamente, de un trapecio, mi papi. Chicos, eso de ahí, ¿dónde debe estar? En tu cerebro. ¿Correcto? Ok. ¿Cómo no? Claro, esto de acá, ahí, chicos, ahí en texto. A ver, profe, no entiendo. Mami, mira, ejemplito, mira. En mi blog, si yo por acá tengo un trapecio, mami, y me dicen que es un trapecio isósceles, igual, igual. Este B es la base menor, este A, ¿quién vendría a ser? La base mayor. Si yo, por ejemplo, trazo esta altura de acá, 90 grados,
Dime, este valor de X, el segmento más grande, dime, ¿quién es? Es la mediana del trapecio. Y este más pequeño, que es Y, ¿quién vendría a ser? Longitud del segmento que uno los puntos medios, muchachos. ¿Sí? Chicos, ¿esa parte se entendió, por favor? ¿Sí? Ok. Profe, ¿y si fuese al revés? ¿Y si fuese al revés? ¿Y si yo por acá es un trapecio 3? Y si yo por acá bajo casi acá a la altura, 90 grados, muchachos, chicos, esto que está por acá, esta base mayor, pero este lado veo quién vendría a ser la mediana y el quién vendría a ser el segmento que une los puntos medios. Hijo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué, profe, en serio? Mira, y con este ejemplo sale al toque, mira. Otros jóvenes se van a demorar 1 minuto, tú te vas a demorar 2 segundos. Escúchame, en la figura ABCD es un trapecio isósceles. AH mide 5. Calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y BD. Profe, punto medio de AC y BD. Ah, profe, ¿eso qué es? Longitud del segmento que une los puntos medios. Dime, ¿y si AH vale 5? Dime, al toque, ¿cuánto vale 5? Nada más, hijo, mira. ¿Qué, profe? ¿Es en serio? Ahí está, papi. Si sabes teoría, papi, si sabes, acá lo plasmo, mira, lo que hemos conversado. Chicos, longitud del segmento que tiene los puntos medios es el valor de Y. ¿Y Y cuánto vale, muchachos? 5. Clave, hay un 5. Chicos, si sabemos la teoría, muchachos, eso podríamos hacer en así, al toque. Ojo que tú vas a encontrar formularios, que hay un montón de teoremas. No, pues hijo, no te pido todos los teoremas. Y hay que saber a qué universidad vamos, pues, muchachos. ¿Sí? Y acá te damos los datos específicos, lo que te va a venir, pues hijo. No te vamos a dar, chicos, todas las fórmulas. No, ¿para qué? Pues si no vienen. Lo que te viene, Villa, esto, mami, te viene. Sí o sí. Dime, y si sabes la teoría, señorita linda, lo haces en 2 segundos, pues, ¿no? Ah, marcas tu clave. Muy bien, chicos. Muy, pero muy, muy bien. Chicos, tú no te preocupes, chicos. Yo, este material, yo se lo voy a enviar a José para que te lo envíe a ti, chicos. Así trabajamos aquí. Mira, te vamos a mandar un material de teoría. De teoría. Obviamente, te mandan a ti tu PDF de ejercicios. Y luego también te mandamos la pizarra de la resolución de los ejercicios. Correcto. Es decir, en cada clase, muchachos, te vamos a mandar 3 materiales. La guía de ejercicios, la guía teórica y, en este caso, muchachos, la resolución de los problemas. ¿Correcto? Ya, chicos, eso es lo que te brinda a ti la corporación. ¿Correcto? En este caso, sí. Pero en este caso, por favor, dame chance hasta mañana, por favor, sí. Hoy ya tengo que hacer algunas completas extras, ¿sí? Esto, muy bien, mano. Claro, chicos. Es que, chicos, algunas cosas en el cole, hijo, no se enseñan, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay detalles, cuestiones de tiempo. En cambio, aquí, chicos, en la academia, te damos todo, 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 todito, muchachos. Y dime, ¿y qué te parece otro problema de eco? ¿Estamos de acuerdo o no? Teoría, ejemplitos, tu problema de eco. Y para eso, muchachos, quiero una voluntaria o voluntario, por favor. ¿Quién lo lee, jóvenes, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Quién lo lee, porfis? Nadie. Ah, son tímidos. Ah, perfecto. Profesor, ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? con Edián. ¿Cómo estás? Está mi amiga Edián. Discúlpame, ¿cómo no voy a reconocer tu voz, Edián? Sorry, hija. Sorry, 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 sorry. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, hija? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy bien, señorita. ¿Puedes irnos a leer, por favor? Sí, profesor. A ver. Dice, ejemplo, la figura muestra un proyecto de construcción de un canal de regadío que pasa por el vértice C del terreno cuadrado A, B, C, D, destinado a la ganadería para la alimentación del ganado.
se desea instalar una fuente de agua en el centro del terreno mediante una tubería paralela ABN que conecte la fuente de agua con el canal de regadío. Determine la longitud de la tubería si BN mide 100 metros y CN mide 180 metros. Gracias. Muy bien, Elia, lo máximo, señorita linda del Perú. Muy bien, señorita, excelente, excelente, excelente. Acá lo que nuestra amiga ha leído muy bien, chicos, es un problema de un canal de regadío, muchachos, que está de construcción. Profe, pero mi amiga leía, pero yo no entendía muy bien qué tiene que ver eso con geometría, papi. La geometría está ahí, mami. Solamente que es un problema de eco, está contextualizado. Hay que saber leer, entender, analizar, muchachos. Escucha ya. Elian ha leído muy bien. Ya sabemos más o menos de qué trata. Ahora vamos a despedazar el problema. Dime, dice, la figura muestra un proyecto de construcción de un canal de regadío que pasa por el vértice C. Esta línea color marrón vendría a ser el canal de regadío que pasa ¿por dónde? Por el punto C de ¿quién? Yo observo un cuadrado, ¿no? ABCD. Dice que ese canal de regadío está destinado a la ganadería. Dice, para la alimentación del ganado se desea instalar una fuente de agua, muchachos. Una fuente de agua en el centro del terreno. Ojo, dime. En el centro del terreno, es decir, en el centro del cuadrado, vamos a ubicar una fuente de agua. Mediante una tubería paralela a BN. Paralela a BN. Que conecte la fuente de agua con el canal de regadío. ¿Ya? A ver, con esa idea, campeón, mira, acá está la parte geométrica, mira. A ver, yo por acá hemos entendido que hay una fuente de agua. Esa fuente de agua, ¿dónde se ubica? En el centro de quién, muchachos? En el centro del cuadrado. En el centro, y ustedes saben que un cuadrado, muchachos, tiene cuatro lados, cada ángulo mide 90 grados, cada lado es congruente, y para ubicar el centro, diagonal, diagonal. Ahí está, ubico el centro. Obviamente, tú sabes, por cultura general, 90 grados. Chicos, este punto de acá vendría a ser el centro. Ahora me dicen, mediante una tubería, se conecta ese centro con el canal de regadío. Dice que mediante una tubería paralela a BN. Acá está BN, papi. Paralela. ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? Y si es paralela, 90 grados. Mami, papi, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Ok, ok, ok. Determine la longitud de la tubería. Es decir, me piden jóvenes esa tubería, la de rojito. Si me dicen que BN, ¿cuánto mide? 100 metros. ¿Y cuánto mide CN, muchachos? 180 metros. ¿Qué hacemos ahí, mis Kings? Coméntame. Ahora, ¿qué hacemos ahí, mis cracks? Chicos, ¿qué hacemos ahí, jóvenes? Por favor, muchachos, coméntame ahí, por favor. ¿Qué hacemos, mi tigre? ¿Qué hacemos ahí? ¿Alguna preguntita por ahí, chicos, por favor? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ninguna? A ver, ¿qué hacemos ahí? A ver, ideas. A ver, no es un problema sencillo, ojo, me parece que no. Si es un cuadrado, chicos, si es un cuadrado, 90, 90, 90 y 90. Cultura general. Un cuadrado, sus cuatro lados, ¿cómo son? Congruentes. Además, chicos, de eso, tú sabes que en un cuadrado, muchachos, al trazar diagonal, diagonal, si él mide bolita, él también cuánto mide bolita. ¿Sí? Chicos, esa parte, ¿recordamos o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Ahora, ¿qué más? Tú sabes, en un cuadrado, chicos, ahora, antes de eso, papi, antes de eso, dime. Chicos, ¿tú te acuerdas esto, mira? Lo siguiente, papi. Chicos, si acá yo veo 90, mami, acá veo 90. Chicos, esta imagen a ti,
¿Te trae o no te trae recuerdos, muchachos? Esta imagen te trae, ustedes saben, señoritas, que recordar qué es, mami. Volver a vivir, ¿no, hijo, también? Ah, ¿verdad, pe profe? Mira. Claro, hipotenusa es brazo. Claro, sale un número. Pero, hijo, creo que acá la hipotenusa no me va a ayudar, mira. Alfa, 90, teta. Teta, 90. Ella es alfa y alfa, 90, teta, muchachos. Dime, ¿estos dos triángulos no serán congruentes o no? Vamos, mami. Vamos, papi. ¿Te recuerda de esto o no, hijo? Vamos. ¿Sí o no? Es congruencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces dime, si al frente de teta, chicos, aparece A, aquí al frente de teta, ¿quién debe ir? Debe ir A. Claro, Mayor. Si al frente de alfa aparece B, ¿quién aparece por acá? Generatriz, no, papi, no, no, no. Acá nada que ver con la generatriz, papi. Generatriz, no, no, no. Ese es geometría del espacio, cilindro, cono. ¿Sí? Ahora, una consulta, muchachos. ¿Ustedes creen que ven esta figura que está aquí, muchachos, en el gráfico? Profe, en verdad que no la veo, profe. Con sinceridad, no la veo. Tranqui, papi. Mira, observa este triángulo color hielo. No. Semejanza es diferente a congruencia. Semejanza es que tienen la misma forma e igual tamaño. No, semejanza tiene la misma forma, pero diferente tamaño. Congruencias tienen la misma forma e igual tamaño. Mira, observa ese triángulo que está por aquí, muchachos. Y yo por acá voy a hacer una pequeña construcción, mira. Mira lo de verde, sa 90 grados. Y por acá, muchachos, voy a pintar ahora este triangulito. Dime, señorita, dime, varón. Dime, señorita linda, ahí. ¿Se ve o no se puede observar lo que hace un momentico he puesto aquí, muchachos? Claro, ¿sí o no, mami? Ya lo vi, ahora sí se ve. Chico, yo te iluminé, ¿sí o no? A un día de Navidad, Uber te iluminó, ¿o no, muchachos? Claro, yo soy un rey mago, pues, hijo. Yo soy un rey mago. Iluminó tu camino, muchachos. ¿Correcto o no? Sí, chicos. Ok. ¿Quién es? ¿Gaspar Melchor o cómo se llama el otro? ¿Gaspar Melchor? ¿Cómo se llama el otro? ¿Gaspar y Melchor? Sí, no me quito. Baltasar, muy bien, hijo. Baltasar. Mira, acá le voy a poner Judas. ¿O qué tal? Judas me dice. ¿O qué estás hablando, Judas? ¿O qué pasa, varón? ¿Cómo se llama Judas? ¿O qué estás hablando? Cubre mi pastor, hijo. Y nada te va a faltar, vas a ver. Chicos, dime. Acá le voy a poner, chicos. A ver, vamos a poner si acá yo le he puesto ángulos. A ver, vamos a ver. No le he puesto ángulos. Mira, acá. A ver, mi tigre, mira. Pero antes de eso, papi. Antes de eso. Dime. Si yo al verde le pongo el valor de A, dime, ¿tú ves ahí un trapecio? O ese Juan Carlos, ¿qué ha tomado? Chicos, mira por acá, tigre, tigresa. Chicos, a ver, tigre, tigresa, ¿ahí tú no ves un trapecio? Gira tu cabeza para la izquierda, 43 grados, ¿ahí no se ve un trapecio, muchachos? Donde 100, ¿qué vendría a ser? La base menor. ¿A quién vendría a ser? La base mayor. Ah, profe, punto medio. ¿Y qué vendría a ser aquí, muchachos? ¿La base media o no? Ah, verdad, profe. Entonces, muy bien, las chicas y chicos, excelente, excelente. El valor de tu X, ¿a qué es igual? La base menor es 100, la base mayor es A, 100 más A entre 2. ¿Y cómo calculamos ahora el valor de A, muchachos? ¿Cómo conseguimos ahora el valor de A? Y para eso tengo que observar ¿quién? Mi congruencia, pues, hijo. Mi congruencia, mami. Y para eso, varón, y para eso por acá, como tú sabes, este es tronco-tronco, como es un cuadrado, ambos triángulos, ¿cómo son? Congruentes, muchachos. Dime, y acá le pongo, mira, si acá le pongo el ángulo alfa, papi, mira, alfa. Alfa 90, teta por aquí.
Teta 90, alfa por aquí, mami. Alfa 90, teta. Por favor, grítame. Chicos, hoy ya no me han gritado. Grítame, por favor, grítame. ¿Quién está al frente de alfa? 180. ¿Quién estaría acá también al frente de alfa? 180. Por lo tanto, el valor de tu app, muy bien, Alejandro. 180. Sí, Kevin, grítame. ¿A cuánto vale 180? ¿Se acabó o no, hijo? Ese Kevin está locazo. Digo, si A vale 180, muchachos, dime, ¿cuál es tu respuesta acá, por favor? ¿Sería cuánto? Sería 100 más 180, 280 entre 2, 140, papi. Por ende, papi, ¿qué clave sería ahí, muchachos? Clave, 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 avioncito, muchachos. ¿Qué tal? Amor. Muy bien, señoría. Tu amiga está enamorada, muy bien. Amistad, amor, muy bien. Ade, muy bien. No sé qué es eso, hijo. Ah, de Argentina. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué tal, mis Kings? ¿Esa parte se entendió o no? Mira, un problema interesante, mira, ve. Un problema no tan sencillo, chicos, ¿ah? No tan sencillo, mis Kings. ¿Qué fue, balón? ¿Por qué de nuevo apareció tu pi, 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 pi? Profe, digo, creo que es la manera más sencilla, me parece, ¿ah? Chicos, pero, yo, chicos, pero ya, ya se entendió o no, ¿sí? ¿Correcto? Chicos, ¿esa parte se entendió? Ok, 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 ok. ¿Sí, sí, chicos, seguimos? Perfecto, 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 perfecto. Chicos, dime, ahora sí dime. Vamos a hacer rápidamente un paralelogramo. Mira, un paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos, chicos, para paralelos, papi. ¿Cómo que paralelos? ¿Cómo que paralelos? O sea, AB, AB con BC como, con CD, perdón, son paralelos. BC con AD también como son paralelos, muchachos. Si este ángulo es phi, chico, él también ¿cuánto vale? Vale phi. Los ángulos opuestos también tienen la misma medida. Y si él vale omega, papi, él también dice ¿cuánto vale? Omeguito. Ahora, si él mide A, él también ¿cuánto vale A? Y si él mide B, él también ¿cuánto vale B? Y acá me estaba olvidando algo muy importante, muchachos. Phi más omega deben sumar ¿cuánto? 180 grados. Ahora dime, chicos, como te comenté hace un momentico, dentro de los paralelogramos, ¿quiénes están? Están el rectángulo, el cuadrado, el romboide y el rombo. ¿Sí? Y en cada ejercicio vamos a ver sus características. Ojo, el rectángulo, cuadrado, romboide y rombo, los cuatro son paralelogramos. Los cuatro son paralelogramos, cada uno con su característica diferente. ¿Qué, profe, en serio? A ver, chicos. A ver, un ejemplo sencillo como para empezar. Sencillo, creo yo. Sencillo. Calcula X y ABCD es un romboide. Yo creo, un ejemplo sencillo para empezar. Sencillo. A ver, alto que pala. Mira, 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 mira. Acá, chicos, lo hago un poquito más grande. A ver, teoría. Como es un romboide, es un paralelogramo. Dime, si este chico, si él mide, a ver, chicos, si él mide 12, papi, ¿él también cuánto vale? 12. ¿Sí o no? 12, 12. Chévere. Por si acaso, si ya vale 7, dime, ¿ella también cuánto vale? 7. Listo, 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 listo. Listo. Ustedes saben, chicos, que recordar qué es volver a vivir. ¿O no, señorita? ¿O no, joven? Recordar qué es volver a vivir. Dime, siempre, muy bien, hija, siempre, muy bien, chicas. Muy bien, chicos. Y justamente, recordando con Uber, mira. Ah, ¿verdad, Uber? Si L1 y L2 son paralelas, él vale omega y él vale trinche, ¿qué se cumple ahí, mi King? Dímelo. ¿Qué se cumple ahí? Dime. ¿Qué se cumple ahí? Que phi y trinche, ¿cómo deben ser? Iguales, papi. Ah, la Z de zorro. Muy bien. Chicos, ¿la Z de quién, chicos? La Z de zorro, mi crack. Chicos, pues jóvenes por acá, por ende, muchachos. Dime, acá el zorro supe. ¿Me suena? ¿Quién es el zorro supe? Chicos, fíjate por acá, campeón. Fíjate ahí. ¿Qué hacemos? Mira, acá, por acá trazo una línea acá, otra línea acá.
Chicos, la Z, mira, a ver, chicos, la Z. Ah, yo por la Z, si este ángulo vale alfa, muchachos, coméntame, ¿ese ángulo de cuánto vale? Vale alfa. Ah, ya. Alfa, alfa. Alfa, alfa. Alfita, ah, perdón, con cariño. Alfita, alfita. Ah, qué chévere, profe. Y en ese triángulo color yellow. En ese triángulo color yellow. ¿Qué tipo de triángulo es, mami? Mami, ¿qué tipo de triángulo es, mami? Chicos, dime, ¿qué tipo de triángulo, qué tipo de triángulo es? Isósceles. Digo, por ende, muchachos, chicos, por ende, dime. Yo en estos comentarios, dime, si eso cuánto vale. Eso vale 7, muchachos. Chicos, por ende, ¿cuánto vale ella? Vale 7, muchachos, ¿sí? Vale 7. Y por ende, joven, si esto vale 7x, muchachos, ¿cuánto vale acá tu x? X, ¿cuánto vale? X vale 5. ¿Esa parte se entendió o no, muchachos? Chicos, ¿esa parte se entendió? ¿Sí? ¿Alguna preguntita por ahí, por favor, cambió? ¿Alguna preguntita? Chicos, entonces, por ende, ¿qué clave sería ahí? Clave, 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 clave. Clave. Dedo, muy bien. Muy, pero muy, muy bien, chicos. Muy bien. Más que claro, me dicen por acá. Más que claro. Chicos, disculpen, acá han pasado un montón de mensajes, chicos. No he leído algunos, a ver. Chicos, polemita. Acá, chicos, no hay ningún teorema, hija. Acá simplemente es cuando son paralelas, la Z, ¿no? Se llama ángulos alternos internos, bueno, la Z de zorro, ¿correcto? ¿Sí, hija? Y luego que se observa un triángulo isósceles. Claro, ángulos alternos internos, man. Ok, no, dije, acá estamos para servirte, hija. Y dime, quizás un problema un poquito más complicado, chicos, pero que tengan, muchachos, relación con ella, mira. A ver, al toque, mira, al toque, al toque, al toque. Si ABCD, muchachos, es un paralelogramo, calcule EF. ¿Dónde está EF? Ah, no. Acá se comieron el punto E. Ahí está el punto E, papi. EF, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser X. Coméntame, ¿qué sabes, chicos? Si este lado de acá vale 10, dime al toque pala, ¿él también cuánto vale, hijo? 10. Si ya vale 8, ¿cuánto vale ella? Vale 8. Muy bien. Muy, pero muy bien, mi King. Muy, pero muy bien. Ahora, 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 ahora. Chicos, ¿qué más acá podemos decir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, mira, a ver. Mira, ¿esto cuánto mide, chicos? 4 alfa, chicos, ¿él también cuánto mide? 4 alfa, no, hijo. 4 alfa, ¿él también cuánto debe medir? 4 alfa. Chicos, ¿te acuerdas que los ángulos opuestos, muchachos? ¿Cuánto deben sumar? Chicos, ¿deben sumar cuánto? Deben sumar 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto? 180 grados. No, perdón, deben ser como, discúlpame, iguales. ¿Qué estoy dando yo, papi? Iguales. Y acá me responden 180, ya ves. Hija, te quise engañar y tenía 180, miren, 180, me dicen, 180, ya ves. Hija, es fácil de engañar, papi, también tú, ¿ah? Profe, me engañó, ¿por qué? Mira, sin querer te engañé. Hija, así somos todos. Mira, los ángulos opuestos, dime, ¿cuántos deben ser como? Iguales. Deben ser iguales, perdón. Ah, claro, ahora sí, pues, ahora sí, Sandra. Digo, por ende, muchachos, si ella mide 4 alfa varón, también cuánto, no todos, dice. Sí, somos pocos. 4 alfa, 4 alfa. Entonces dime, teta, teta. ¿Entre cuánto mide cada uno? Borro mis dos tetas. Eso suena raro. Digo, por acá, jóvenes, borro mis tetas. Y como son iguales, jovencitos, y esto mide 4 alfa, ¿cuánto mide cada uno? 2 alfa, 2 alfa. ¿Sí, chicos? 2 alfa y 2 alfa, muchachos. ¿Correcto? 2 alfa y 2 alfa. Listo. Ahora, 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 ¿qué hacemos? Profe, de nuevo la Z, muchachos. De nuevo la Z, la Z, la Z, la Z.
Ah, verdad, pe maestro, guía sensei. La Z de zorro, pe papi. Si este ángulo de acá mide 2 alfa, hijo, ¿cuánto mide ella por acá? 2 alfa, ángulos alternos internos, 2 alfa, muchachos. ¿Sí o no? Ah, ya. Y dime, chicos, y en este triángulo que estoy punteando de rojito, dime, ¿acá no se ve un triángulo isósceles o no? Él mide 2 alfa, él mide 2 alfa, papi. Si ella mide 8, coméntame, ¿cuánto mide de 8? Pregunta seria, ¿cuánto mide AE? Pregunta seria, ¿cuánto mide AE? Claro, pe papi. 10, 8, ¿cuánto vale ella? Patricio. Vale 2, muchachos. Profe, en el triángulo, dígame, si ella mide alfa, alfa más qué ángulo, campeón, me da 2 alfa, te escucho. Alfa más qué ángulo, me da 2 alfa, por favor. Claro, Sandrita, ¿cuánto vale ella? Alfa. Interior, interior, exterior, muchachos. Alfa más alfa, 2 alfa. Por ende, mis cracks, ahí en este triángulo color yellow, en este triángulo color yellow, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Claro, pe mi cachimbo. Sí, tú eres mi cachimbo, mi cachimba. ¿Qué clave sería? Perdón, ¿cuál es tu respuesta? Duque. 2. ¿Qué clave sería, chicos? Diosito, muchachos. Diosito, Diosito. Por acá me dicen Dua Lipa, me dicen. Ok, Dua Lipa, me dicen por acá. Dua Lipa, me suena. ¿Quién es Dua Lipa? Cantante, creo, ¿no? Muy bien, Dua Lipa, muy bien, muchachos. Profe, por qué arriba puso 2A y 2A? Ah, ya, buena pregunta, hijo, mira. E hija. Ay, ¿quién me dijo? Kevin, buena pregunta, Kevin. Chicos, dime, si este es 4 alfa, papi, él también, ¿cómo tiene que hacer? 4 alfa, ¿no? Y según dato, y según dato, y según dato, acá hay teta, teta, son iguales. Y como por acá tengo tetas iguales, entonces como debe ser 4 alfa, ¿de cuánto mide cada uno? 2 alfa y 2 alfa. ¿Sí? Chicos, ¿esa parte se entendió o no, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿Sí? Ok, perfecto, mi tigre. Hijo, ¿dónde estás perdido, hijo? Ay, ay, ahora sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo creo que me queda tiempo. Ah, ya, mira, otro problema de eco, papi. Otro problema de eco, papi. Mágico. A ver, la última lectura de la noche, muchachos. La última lectura de la noche. ¿Quién lo lee, chicos, por favor? ¿Quién lo lee, papi? ¿Mami? A nadie. Me choteas, muchachos. Me choteas. Claro, como ya. Éramos casi 50 en los últimos 10 minutos. Ya estás cansado, pero no, sí, puede ser. Ah, ya, vas a ver al fondo in sitio. Ah, perfecto. Sucio. Profesor. ¿Cómo estás, Sandrita? Te escuchamos, Sandra del Perú. Ok, profesor. En la figura se observa un jardín que tiene forma rectangular ABCD y tres aspersores movibles ubicados en los puntos A, E y C. E en BD, abastecidos de agua por medio de las mangueras PC y PA y conectadas a un grifo ubicado en el punto P. Si PE es igual a S, BD es igual a 200 Deme. DM y B es igual a 60 DM. Halla la longitud de la manguera PA. Gracias, Sandrita. Gracias, Sandrita. Discúlpame, Lady. Ya cuando ya comenté, leí tu mensaje, hija. Es que pasan los mensajes tan rápidos. Hay bastantes y se me pasaron ya, hija. Sorry, mami. ¿Sí? Gracias, Sandrita del Perú. Gracias, Sandra. Chicos, aspersores, jovencitos, chicos, aspersores, chicos, aspersores. Chicos, es lo que mayormente se ve en la cancha de fútbol, ¿no, muchachos? Como los que irrigan una cancha de fútbol o un parque relativamente grande, ¿no, muchachos? ¿Sí? Profe, mi canasta, eso debes conversar con el coordinador José. Él seguramente te va perdón, tu canasta virtual, mira. Chicos, dice, acá jóvenes, yo acá voy a dibujar, muchachos. Profe, ¿por qué es frío? No, papi, no soy frío. Digo, acá está la figura geométrica, ¿sí? La figura geométrica, diría.
Acá me dicen que ABCD forma un rectángulo, muchachos. Dice que E está en BD o bis. Además me dicen que PE es igual a SE. Le pongo troncazo, troncazo. BD, ¿cuánto vale, muchachos? Ah, perdón, me comí algo. Sí, yo soy bien comelón, chicos. BE, ¿cuánto vale? 60. Y BD, ¿cuánto vale, muchachos? 200, papi. Si BE es 60 y BD es 200, dime, ¿cuánto vale ED? ¿140 o no, jovencitos? ¿Esa parte me dejo entender, muchachos? ¿Sí? ¿Esa parte me dejo entender? ¿60, 140, ya que BD vale 200? Ahí, chicos, la longitud de la manguera PA. Listo. Ideas. Chicos, rápidamente, muchachos. Chicos, te hago recordar lo siguiente. Cuando tú por acá tienes un rectángulo, hijo, trazas diagonal. Chicos, diagonal, muchachos, se bisecan, ¿no? Igual bolita, bolita, bolita y bolita. Ubica el rectángulo ABCD. Ubica el rectángulo ABCD. Dime, ¿BD, hijo, no es diagonal o no? Dime, ¿y BD cuánto vale? 200. Y si por acá trazamos la otra diagonal, ¿también cuánto vale? 200, ¿sí o no? Ah, ya como es 200, mitad, mitad, 100, 100. Y si es 100, 100, es el bolita, bolita, que vale 100, obviamente, muchachos. Él vale 100, ¿y cuánto vale eso, muchachos? 40. ¿Esta parte me dejo entender o no, muchachos? Chicos, ¿esa parte me dejo entender? Sí, 40. Y por lo tanto, y acá se ve algo interesante. En ese triángulo color yellow, triángulo, punto medio, tronco, tronco, punto medio, bolita, bolita, muchachos, ese 40 no vendría a ser base media, ¿sí o no? No, papi, hizo el ex, no, mami. ¿Base qué? Base media, claro, pe Juan Carlos, es el doble. Por lo tanto, muchachos, el valor de tu ex, ¿cuánto vale, muchachos? 80. Por ende, mis kings, ¿qué clave sería, campeón? Clave. Muy bien, Kevin. Clave, besito. Bueno, mis kings, chicos, para mí fue un gusto estar contigo, muchachos. Espero vernos en los próximos ciclos, en el ciclo verano, chicos, y en el ciclo repaso, ya sea mañana o tarde. Tú conversa con José o con la señorita Mercedes, digo, para que te den, jovencitos, cualquier tipo de información, chicos. Así que nos vemos ahí, jovencitos. Pasa, por favor, una bonita Navidad, muchachos. Pásate en familia. Abraza a tu papi, a tu mami, muchachos. Y los que por A o B ese motivo no tenemos al papi o mami acá en la tierra, y comía al cielo, y seguramente desde ahí te está cuidando, muchachos. Así que, chicos, cuídate mucho, muchachos. Un fuerte va a dar canastas, por supuesto, campeón. Te van a dar las canastas virtuales de todo tipo de tamaño, chicos. Chiquito, grande, grandazo, como a ti te guste. Así que, chicos, nos vemos. Cuídate mucho, por favor. Bye, bye. Nos vemos, muchachos.